Como luego, gracias Isma por el loot, voy a leerlo. Vamos a aprovechar a leerlo primero. Dice, bueno, dice Isman, buenas noches, saludos a Fran y a la familia y a los youtubers, espectadores, suerte con la caza, gracias Isman. Como no. Así que nada, chavales, nos vamos de caza hoy, ¿vale? Hoy venimos con fuerzas, con ganas, y os habéis visto la miniatura, que guapa, como se escondía el alce de él. Así que hoy vamos a ir a pues, buscar Rosbel, él, va a haber alce, va a haber osito, va a haber de todo, pero lo que queremos es matar un alce de Rosbel. Un Rosbel para atrapar, bueno, para ponerlo, disecarlo en la taxidermia y ponerlo en nuestro salón de la fama ahí también, que no tenemos ninguno. Tenemos alce, tenemos osos, tenemos ciervos rojos, tenemos bisontes, pero no tenemos ahora mismo ningún alce de Rosbel. Así que iremos a poner los Rosbel esta noche como locos, a para atraparlos, a ver si se nos da bien y atrapamos uno que tenga unas grandes cuernas para nuestra salita. Así que nada, chavales, ya sabéis que en la descripción tenéis todas las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y el grupo de Steam, donde tenéis un montón de tutoriales del Eurotruth, tenéis los mods del farming y un montón de cositas por ahí, ¿vale? Aparte de eso, acordaros que estamos en colaboración con el nuevo juego que va a salir el viernes, que es Hunting Simulator, y van a haber sorteos y cosas de esas, por lo que es muy importante que me sigáis en las redes sociales para no perderos nada. No Martínez Ponda, o sea, 4 vamos a ser ya casi demasiados, o sea, no, porque si no estaríamos molestándonos, ¿vale? Pero tranquilos que haremos una batida dentro de poco, donde podréis entrar todos los suscriptores, ¿vale? Así este fin de semana tengo tiempo y creamos aunque sea una batida el domingo por la noche o el sábado, ¿vale? Intentaremos hacer algo. Dicho eso, también tenéis el sistema de los loot, ¿vale? Que ya sabéis que podéis enviar loot. Que el lunes empezaremos el nuevo sorteo, así que todo el que no sepa cómo enviar loot, que empiece ya a enviar loot también como loco para aprender. Y el lunes empezar ya a mandarlo y que puedas entrar en el sorteo de otros 10 buracos en Instagram y no para el juego interclásico. Que esta vez se lo llevó nuestro amigo... Ah, no me acuerdo cómo se llamaba, ahora te lo digo ahora cómo se llamaba, te lo digo ya. Se llamaba nuestro amigo... Eriol Nogami, exacto. Así que son de él, así que haremos nuevo sorteo a partir del lunes. Y lo dicho, vamos a saludar a la familia y nos ponemos guía de caza. Así que saludamos para Tatuani, para Juan Muñoz, para Eima, para Joma Saga, para Tony Marzal, para Joaquín Santiago, como no, nuestro moderador, para Javi Barrero, para Andy Leche, para Johnny Witt, Juan 97, para nuestro 7, para Battlefield 4, Javier Calderón, Huido. ¿Qué más? Para Andri Sánchez, para Battlefield 4, lo saludamos. Málaga en el aire, como no, para Xavier 200, para Ale Fernández, nuestro gran moderador, que me dice cosas bonitas, menos mal. Para Juan 97, para Loki Eche, para Mr. Killer, Luis Nieto, Martín Esponda, joder, que ordenadito todo. Hoy como mola, ¿eh? Hoy mola un montón leer a todos los suscriptores que están por aquí, a todos los amiguitos de la familia. Para Antoni Albert Mira, para Martín Esponda, para Ángel Collavino, que mi pobre Naimbo ya lo ha eliminado. Cago en día el Neibo como está hoy, ¿eh? Para Aaron Caster, para Roberto 17, para Hugo Martín, para Andy Martínez, para Aaron Caster, para Ángel Collavino, para Hugo Martín, para, a ver qué más, Jacinto Rodríguez, para Andrés Piquer. Así que, saluditos para todos, chavales, y lo dicho, nos vamos ya de caza. Vamos a saludar ya a nuestros compañeros que tenemos por aquí, vamos a darle voz al juego. Ay, que se escuche fuerte. Que se escuche muy fuerte. Ha habido una actualización hoy, pero lo único que han arreglado han sido cosas de la sala de trofeos, vamos a hablar con ellos. Buenas compañeros, ya estoy por aquí. Que se nos ha colado uno, un round bonus, tú. Mira. Que se nos ha colado uno. Echarlo. Vente para acá. Disparale. Vamos a dispararle, pero ¿este quién es? Pero no dispares que está un guapititi. Hoy. Chuto. Pues yo, a ver. El mes ya está agresivo, ya viene a por todos los animales. Así que nada, chavales, vamos a. Espérate, no tengo los comentarios a la derecha. Un momento. Madre mía, qué desastre. No he hecho directo esta tarde porque estaba cansado, ¿vale? Y no. Y mira cómo. Mira el mes, cómo lo domina. Qué dominación mes sobre los animales. Tengo que decírtelo, perdona que te lo diga, ¿eh? Ah, oh, sí, cómo no. ¿Cómo imitas el sonido? De verdad, eres un crack, tío. De un maestro, de un. Es un crack este mes. HR Gamers. Como esa hizo la YouTube, espectadores. Empezamos a pagar disparos. Vamos a ver quién le damos. ¿A quién le damos? Agáchate, Fran. Pum, pum. Gracias, Goma.
Sí, él está hecho un crack. ¿Cómo los atrae tú? Está ya aquí comiendo de nuestra mano. Si te das cuenta, comemos enseguida, Hugo. Uno de esos es los que queremos. Para Gorrión, para Adrián Vicente, para Luis Rodri. Hombre, Messi, si ves que es muy grande, a ver si me lo puedes dejar para la sala de trofeos. Yo diremos que es tuyo siempre en el directo. Quedará reconocido como que Messi lo encontró y lo trajo. Para Orlando Ruiz, oídos también. ¿Sabes, Sí, claro. si ves que es Hola. sumamente enorme, dime, Fran, ven y dispárale tú porque esto es enorme. Y lo cuelgo en la sala de trofeos y este va a ser como regalo de mes al canal. Y siempre Hola. quedará ahí colgadito. Así que Hola, bueno, YouTube. dime, Joma. Hola, YouTube. Espectudedo, me voy. No, espera, que es que nos saluda la familia. Vamos a empezar a saludar a la familia. Espera, yo es que ya Ya. me he vuelto aquí ya con el mes ya cazando. Me han puesto ya el instinto. Por Mira. eso Bueno, es. y lo tiene ahí, si lo tiene ahí, tú le vas a comer. Por eso es. Yo me voy a Para mi no lo zona. veo. Joma, ¿cómo estás, Joma? Buenas noches. Aquí. Buenas noches, YouTube Espectudero, con ganas de irme ya para otro lado para pa pillar algo, que si no me va a dejarme sin nada. Sí, pero no mováis ninguno, pues si acaso ahora hacemos el Vale. viaje rápido y le jodéis al animal. Para quien robó, Rogue es nuestro Chete. Muchas buenas noches, Chete. Hola, buenas noches, Fran y familia. Y como no, a nuestro cazador, pero hay que saludarlo tranquilamente. Buenas noches, Mex. Ay, 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 te dejo, que veo que estás ahí liado con un bichito. ¿Eh? En el castillo, ya lo sé, Daniel, mañana, habrá mañana farming, ¿vale? Hoy estaba cansado y no he podido. Vamos a equiparnos mientras Mex acaba con el animal. Detrás de un árbol está Mex. A ver, ¿qué nos vamos a llevar? El bullpup. ¿Qué Yo, hacemos? el ¿Caza? bullpup, el 300 y el arco. Ay, Las ay, tres ay. cosillas esas. Yo también. Me voy a Oh, llevar. tremenda mochila, ¿eh? Uy, es que como no me puedo llevar a la tienda de campaña porque aquí no puedo, no me dejan, pues tengo que ya ir armado hasta los ¿Cómo que topes. no te dejan entrar a la tienda de campaña? Ah, la No, tienda de porque campaña no. en tu host no me dejan. No, pero la de los árboles y eso sí. Pero esa no la No, tengo tampoco. todavía. No, no, tampoco, Ah, Fran. tampoco. Pues entonces, ¿No? no. Hostia. No. No me lo van a creer, pero no lo veo. Pues Estoy aquí tranquilito, encima, pero no lo veo. Tranquilo, despacito. tú tranquilo, que ahora voy yo para allá y te ayudo. En el host de otro no nos dejan poner estas cosillas. Llevaros de alce de Roswell, alce normal y de ciervo normal, que también había muchos ciervecitos por aquí normales. Este es de Ferrahawk, este es de. Hola, perrito, ¿qué Ya tal? la No, si lo he está. encerrado. Hola. El mío no es, ¿quién tiene un perro? Yo lo he Yo encerrado. no. Pues aquí hay un perro. ¿El Pues no Chete? sé de quién Es es. tu perro ¿Qué callejero. cabrón, el Chete? ¿Se ha comprado un perro? Que no, que no, que no es mío. ¿Cómo Y que no es mío tuyo? tampoco. ¿Entonces de Que Mex? No, no. Mex, no. Mex no puede ser. Pues era de mes. ¿Dónde? ¿Puedo Ahora disparar? Ah, Apareció. vale, porque no había de reanudar y no había desaparecido. Ah, no, es chiquito. Ah, pues tírale, Mex. Acaba Venga, con él. Una cosa, vamos. con el whip, ¿cómo se cambia de arma? Tengo un montón y no puedo cambiarla. Tienes que ponerla Málaga. Mira. Joder. Dime que ha caído, Mex. Yo te voy a correr a por ti. Voy contigo. ¿Y a A quién por ha él. caído el perro? Ya podéis bajar cada uno a su lugar. Chete, ¿Ya? mira, espérate, vamos a marcar la zona. Chete y este. Chete, tú te vas a bajar abajo con Joma, ¿vale? Sí. Los reclamos van a ser lo que te he dicho: alce, alce de Roble y de ciervo normales. Entonces, mirar. Sí. Uno va por la raya para abajo. Yo todo de la raya para arriba hasta aquí. Hasta la otra más raya que marco, ¿vale? Pongo un Sí. 1, la zona del primero y la zona del segundo. Ahora echaros a suerte tú y Joma, que ¿dónde queréis cada uno? Entre las dos rayas, ¿vale? Okay. Estos así serían. O la 1, la 2, y ahora voy a dibujar las calles de Mex y. Ahí va, ahí va. Y las mías. Y ahora en Mex, por donde él no vaya, voy yo. A mí me da igual la 4. A ver. Bueno, nosotros vamos para la otra. Sí, exacto. Ir volando. Hasta luego. Adiós, que tengáis buena Adiós. caza. Igualmente a todos. Dice Luis. Buena caza. Lo que Eva dice: Hola, Fran, soy de Argentina y es difícil tener junto el clase, pero espero que tengas buenos tiros. Esperemos, ya verás. Hoy algo tenemos que matar. Buenas, Puri Díaz. Newen. Bueno. Vale, Mel, lo dicho. Por la que quieras, está la 3. ¿Cuál quieres tú, la 3 o la 4? La que tú no quieras, me quedo yo. A ver, dibujas si le das a la M. Ah, si quieres dame la 3 A mí como tú quieras, a mí o me no, den. te dejo la, mira, te dejo la 3 y dame la 4, la de la orilla. Vale, perfecto, como tú La quieras. 3 está muy buena, está muy rica. ¿Cuál Sí, quieres tú, chete? sí. Debí conmigo, a ver. Espera, ¿lo han matado? Coge la que quieres, Sí, coge la está que allí, está quieres, muerto ¿eh? allí, está muerto allí, mira, está muerto allí, mira, ven. Sí, Sígueme. te estoy esperando. Qué bueno, mira, el mes tú de un Me voy tiro, para la algo. uno. Venga, pues ya está. Ah, Vale, vale, o la quieres tú. Me es verdad. No, espantaste no, cógela. con tu Soy yo la muralla. dos. Ok. Qué chulo, es pequeñete como dice el mes, pero está chulo.
Sí. Es pequeñete, pero mira, mira. Málaga, lo que tienes que hacer es irte al depósito de donde compra las armas, ¿vale? Y tienes que equipártelo y ponerle al lado derecho. Mírate los primeros vídeos que hice de Junta Calor de Will, que ahí sale. ¿Vale? Míratelos. Lo más fácil es que lo mires, porque es un poquito rollo, ¿vale? Equiparte las armas en el Junta Calor de Will. Si no, espérate a ver si mañana hacemos de Junta Calor de Will. Para despedir ya que dejaremos de jugar un tiempo al de Junta Calor de Will por el nuevo. Y te enseño, ¿vale? Mañana te prometo que mañana jugamos Calor de Will por la noche y te enseño a cómo se cambian las armas, ¿vale? Si no, mírate un vídeo de los primeros que hicimos, que ahí está. Chicos, hoy he tenido que ir a por un jabalí y me he encontrado un ciervo rojo que solo tenía un asta. Se le habría roto alguna pelea o algo, ¿no? Figueroa, buena Call of Duty Ibiza. Vale, a ver, Mes, entonces a ver. ¿O sería la que yo he utilizado de montadiente? Me voy a la 4 entonces. Sí, sí, perfecto, Mes, yo te digo, no hay problema. Vale. Buena casa. Igualmente, chavales. Igualmente, gracias. Igualmente. Salieron un buen de hembras, A ver si encontramos, a ver si encontramos. Bueno, llevo el arco, el rifle, llevo todo bien. Perfecto. Ahora nos vemos, chavales. Me muteo y cada vez que vea que dispares un tiro ya vendré a ver a preguntar que habéis matado. Perfecto. Órale pues. Es que ya sabes, Málaga, tantas cosas al mismo tiempo, entre explicar a los colegas, venía a ver lo de me, explicarte a ti eso, o sea, se me va de la bola un montón. Además que hoy he venido súper reventado el curro. Vale, lo he dicho, chavales, vamos a ponernos ya en marcha. Y acordaros, chavales, que dentro de nada van a haber... Espérate que antes, que si no, no se va a escuchar. Que va a haber sorteos de nada, ¿eh? Del nuevo juego. Así que todo el mundo a seguir mis redes sociales y ya diremos qué tenemos que hacer para que entréis en el sorteo, ¿vale? Vos tú diréis, Fran, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos Alce de Rockbell. Alce, más para adelante. Hay también ositos, también encontraremos por aquí ositos. Encontraremos algún ciervito. Encontraremos diversos animales. Voy bien, a ver cómo voy. Sí, voy bien. Vamos a tirar así un poquito para centrarnos en la línea. Aunque tampoco, porque hay un lago, ¿no? A ver, nos va a pillar... No, hay que cruzar el río de todas maneras, vale, perfecto. Vamos en dirección para allá. Y como siempre, con los prismáticos bien puestos. ¡Buenas, Iván Gamer! Siempre los prismáticos mirando todas las zonas que tengamos por proximidad. Vamos sin eliminador dolor, ¿vale? Me he traído lo del viento, tampoco... Sí. 9. Vamos a echarnos la pintura, muy importante. Pintarnos la carita, chavales. Importantísimo, y ahora muy importante también. Echar y mirar para el Lord, ¿para dónde va? Va para nuestra espalda. Next, algo de información. El aire va para, ¿sí? para tu espalda, ¿vale? Acabo de echar el producto y el aire va para tu espalda. Igual que para la mía. Vale, te pones mirando para las rayas, va para nuestra espalda el aire, ¿vale? Así que los animales, los que estén delante nuestro, no nos van a oler. Ah, okay. Supongo que para Homa y Chete supongo que será igual, pero no lo sé cómo estéis más abajo, ¿vale? Puede ser que haya variado. Ahora mismo a mí lloviendo. A mí de momento aquí solo, entonces ha variado. Vale, ahora nos vemos. Mafia dice, en la mascota de menos disparen, que son ley. Compartan en directo para que seamos más gente. Gracias, Mafia, como siempre. Vale, vámonos por aquí. Tranquilamente vamos medio acachados, ¿vale? No queremos hacer nada de ruido. Acabamos de empezar y no sabemos dónde puede haber o dónde no puede haber. Aunque me se ha disparado, hay que saberlo, que... Así que vamos a ponernos de pie porque sabiendo que me se ha disparado, no habrá animales en ciento y pico metros. Por lo que vayamos caminando bastante rapidito. A cruzar el río, que creo que es cuando empezaremos ya a ver más animalitos cruzando el río. Ahí ya Mes, el sonido de Mes nos llegará. Dice, pero ¿se puede romper las astas en el dejunte clásico? Pues ni idea, pero supongo, si has encontrado solo con un asta. De todas maneras ha habido un parche que han tocado... Los cuernos de los ciervos. Puede ser que te hayas encontrado un ciervo bugueado, ¿vale? Porque han tocado y seguramente ya sabéis que cuando toca de junter en algo, la caga. Siempre, bug. Entonces puede ser. Tiene buena pinta, Puridía. Estamos esperando con ganas que llegue ya el viernes para jugarlo aquí en el canal. Ya sabéis que estamos colaborando con la empresa, ¿vale? La empresa, hemos puesto contacto con la empresa. Súper amable, la verdad. Una empresa de 10. Y eso, que nos va a estar colaborando con el canal, ¿vale? Entonces habrá sorteos, habrá cositas. Pues es muy importante que me sigáis en las redes sociales para que no os perdáis ninguna noticia ni mía ni de la... Y de la compañía, que ya diremos las redes sociales. Aparte tenéis ya en el directo anterior también más información que dije yo. En la tirada de los patos al final podéis ahí ver más detalles, vimos vídeos, la visión nocturna y vimos bastantes cositas, ¿vale? Todo el que quiera puede ir a mirar el directo y lo verá. Bueno, vamos a mirar por aquí. Me va a tocar cruzar yo creo que el río. Y a partir del río creo que es cuando ya empezaremos con la cacería. No falta para llegar al río, a ver. Estamos ya aquí. Buenas, Gustacón, buenas, Carlini. Ya os digo, no ha habido farming porque estaba cansado, ¿vale? Y he decidido no hacer farming para no estar aquí yo medio durmiendo, medio caído. Me he echado un poquillo la siesta y ha cenado y con ganas de cazar.
Vale, no hay nada en esa islita. Hay que tener un cuidado. Joma, me ha venido la lluvia a mí ahora mismo. Joma, ¿qué te parece? Me ha venido la lluvia. Ahora mismo ha empezado a llover. Ya se está parando ahora. Pero... Tenemos... Pero tremenda, ¿eh? Tremenda. No, tremenda, tremenda. La que nos está cayendo a mí, tremenda. Como no hay trueno, estoy por meterme debajo de un árbol y quedarme quieto. Yo es que no me he traído el chubasquero. Escucha algo. ¿Tú la has escuchado, Mec? Es una hembra. De alce. No. La tengo enfrente. No. Pero por ella. Acordaros, vale, esto lo voy a decir tanto para Chete, Joma, Mec ya, porque ya se lo he dicho antes, pero y para todos los que estéis en directo. Cuando un animal, atento Joma y Chete, cuando un animal se quede bugueado, o sea que veis que no se mueve ni para adelante ni para atrás, o sea que se queda bugueado, esperar que la cuerna. Vale. Cuando veis que un animal se queda bugueado, lo que tenéis que hacer es dispararle todo lo que podáis al animal en las piernas. En el lado donde no lo matéis. ¿Para qué? Para que disparéis. Cuanto más tiro, más subiréis de nivel con ese animal rápidamente, ¿me entendéis? Sí. Entonces, si tú ese animal le disparas 10 tiros, es como si hubieras matado 10 alces. Y cosa que solo has matado uno. Vale, entonces vas a subir como 10 niveles, como aquí dice, 10 alces has matado. Entonces es muy importante, eso lo hacemos todos. O sea, es muy importante que para subir el nivel con cada animal, no muchas veces se quedan bugueados, por desgracia o por suerte, eso es lo bueno, que no se quedan bugueados, pero cuando se te quede, aprovechalo porque es una oportunidad muy buena para subir 10 niveles o 10 tiros o 11 o 12. Intentar disparar en pezuñas, colas o cosas así. Pues muchas gracias. Eso se me ha olvidado y antes lo hemos recordado ahí en el canal. Mira el chete, tú. Abuela. Madea los sonidos, tingorea. Vamos, chavales, a ver. Tenemos una pequeña alza, pero hay que matarla, ¿vale? Buenas, Luis Fernández. Buenas, Juan Toro. Buenas, pingüino. Dejarla por aquí es peligro a que nos espante para... Bien, Daniel Castillo dice... Hola, Franjo, Machete, Firene, Chete. Buenas tardes y noches para todos. Gracias. Así la vamos a venir y dispararemos con el arco. Ah, como ya me he puesto a hablar, ya no sé qué ha pasado con ella. Viene, me habrá visto el aire y sabemos que va para atrás. A ver, el aire sabemos que va para atrás. Mira, mira, mira por dónde viene, mira por dónde viene nuestra alza, chavales. Bueno, Juan Toro, lo dispararemos con el arco a ver si la podemos matar de un tiro. Es femenina, pero ya sabéis que esto está dando oportunidad a que vengan más alces. Buenas, Anticopi. Chete, Joma y Mes, también, otra cosa importante. Es que ya que lo explico para el directo, lo explico a vosotros, pues si luego se me olvida y no os enteréis, ¿vale? Cuando os compréis trajes de camuflaje. Espérate que toque la cuerda. Espérate, mierda, mira, que me he confundido de cuerna, gilipollas. Ya, no he puesto tantas cosas. Espera un segundo. Vale, cuando os compréis un traje de camuflaje, no es poneros el traje de camuflaje y ya estáis camuflados y ya funciona, no. Siempre hay zona donde funciona y zona donde no. Para saber si funciona o no, lo que tenéis que hacer es sacar el Hunter Mate, hacerlo todo, sacar el telefonito. Buenas, de Xplay. Esto sí. También para vosotros, de lo del directo, chavales, para todos. Les hablo a ellos porque son los que están aquí y me contestan, pero para vosotros también. Hablamos el Hunter Mate, apretamos la G, dejándola mantenida, y damos el ratón para arriba. Veréis que pone Camo Viev, ¿cierto? Espérate. ¿Cierto? Vale, y le deis clic. A la G. Dejando la G apretada, y luego tiráis el ratón para arriba para Camo Viev. Sí. Okay. ¿Veis el personaje? ¿Cómo lo tenéis? Negro. No, negro no, blanco. ¿No? Sí, yo tengo la camisa blanca. Todo blanco, ¿no? Lo demás, yo lo tengo gris completamente. Sí, gris. Exacto, sí, yo gris. Vale, yo eso significa que no estáis camuflados. Yo también lo tengo gris, aunque tengo el traje, ¿veis? No estamos camuflados. Ahora sí, podéis. Bueno, espérate. Ahora sí. ¿Cómo lo tienes, Joma? Todo, o sea, pantalones, manos, zapato y cabeza, gris. Pero lo que es el cuerpo, blanco. Mira, si podéis ver el directo, lo tenéis, Chete no sé si lo tendrá, pero bueno, luego lo puede ver. Si veis ahora mismo el directo, toda la gente, tanto Joma como Mex, veréis como mi personaje ahora está en verde. Verde fosforescente. Si el personaje está en verde fosforescente, significa que estáis camuflados. Significa que tenéis que está funcionando el traje. Si no, es como si no tuvierais nada. Para J. Manuel, muchas gracias por suscribirte. Entonces es muy importante que siempre esté el personaje como está ahora mismo, en verde fosforito. Esto significa que estamos el traje funcionando al 100%. Si no, es como si no tuvierais nada, ¿vale? Entonces siempre buscar zonas donde el traje me cubra. Habéis visto que en el río no me funcionaba, me echa más para atrás a lo verde y sí que me funciona. Vale, eso lo vale, eso. Vale. Luego si se me ocurre alguna cosa que... Ok. Sí, claro. Muy bien. El problema, mira, lo vuelvo a explicar. Mira, si está viendo el directo, ¿veis? Verde, fosforito, chavales, ¿veis? Sí, verde, fosforito. Ahora me voy aquí a la zona del río.
¿Vale? Nos vamos a la zona de aquí de... más para abajo, un poquito, 10 metros más para abajo. O sea, 10 metros más para abajo, nos vamos. Y mira lo que pasa ahora, mira. Le doy a la G y mira, Mex, gris estoy. ¿Ves? Ya estoy gris. Vale, vale. Ahora mismo estoy gris. Igual estoy cerca del laguito y estoy así de ese mismo color. Gris. Vale, pues eso ya significa que no estás protegido, nada. Que ahí te está... Si ahí viene un animal, te va a ver como le quiere, le da la gana. Pero ya sabes cómo funciona, que eso también es muy importante. A ver, una amiguita. Luego si me acuerdo de más cosas, me acuerdo de más cosas, ya diré más. Tu GPS está muy chulo, mira a ver lo que sale por ahí. Pues no puedo cruzar por aquí, en serio. Mira, 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 un alce. El Joma, tú. En serio, no puedo cruzar por aquí. ¿De dónde es el Joma? De Málaga. Sí, señor. En serio, no puedo cruzar. Vamos a dispararle ya. Bueno, ahora nos vemos. Dice nuestro Rubio y Álvaro, dice... Suerte, Frank, que hacéis mucho. Algún día podremos cazar juntos, por supuesto. A ver si podemos matar a la alza esta de... Un golpetazo. Vamos a dejar que se acerque. Vamos a dejar que se acerque todo lo que podamos. Ahí si se queda parada en el agua, si no... Ahí se queda parada. A ver si le hemos dado bien. A la mira moremos si le hemos dado bien, porque se iba muchísimo la mira. Se va, se va, se va, cae, 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 vamos, cae. No, se va. Y se va como si nada, miradlo, ¿eh? Es que no puedo cruzar, ¿qué narices pasa aquí? Vamos para allá. Bueno, José María, Carlos Firene, buenas noches, para Oscar San Pedro, para César Aba. Así vamos a cruzar por algún lado. Así podemos cruzar por aquí. Pero qué raro, siempre hemos cruzado yo por donde me da la gana en este. Vamos a correr porque si no es que no puedo cruzar. A ver, por aquí sí. Perfecto. Buenas, cobra. Para todos los nuevos, seguidme en redes sociales, que habrá sorteos del nuevo juego que va a salir, del Junte Simulator. Así que todo el mundo, venga, seguidme en redes sociales, porque no lo sepa. Ya diré cómo se participa dentro de poco. Vale, le hemos dado por aquí, por el principio de... Creo que ha sido el principio de esto. Por aquí, esto es la sangre de ella. A ver qué tiro le hemos dado. Destinos, pone. No sé si habrá caído, ¿vale? Vamos a ir despacito ya, porque por aquí no hemos hecho ruido, así que despacito. Pero tienes que ponerte de pie. Es que antes me he puesto de pie y tampoco me hacía como bloqueo, no sé por qué. Por lo menos por la zona que intentamos, mejor un metro más para abajo me hubiera dejado. Le hemos dado, no, le hemos dado bastante bien, mira cuánta sangre, ¿eh? No ha sido un tiro perfecto y limpio, pero. Pero lleva bastante, bastante buen tiro. Supuestamente se habrá ido un poquito lejos, pero tampoco. Mucho. Un minuto o dos andando. ¿Qué tal para la caza, Fran? ¿Algo nuevo? No es Carlos Carlos. De momento han puesto un parche, pero son ahora en la casa, la zona de trofeo. Y que, vamos, esta noche vamos a por un Robber Elf para llevarla a la zona de trofeos, para disecarlo y tenerlo allí puesto. Ahí sí veo la sangre, aquí está. Ah, para seguir la sangre, que queremos un Robber Elf. ¿Cuál le dice el juego? Me da error al entrar al cazar. ¿Te da error? Pues, qué raro. Claro, porque sí que si te lo has descargado bien, que el problema es en la descarga, que sí que es verdad que hay problemas. Mira, ahí tenemos dos huellas seguidas. No tiene que estar muy lejos, pues eso espero. Buenas, Drigamer, ahí vamos. Así hemos disparado de momento a un alza, acabamos de empezar ahora mismo. Sí, aquí hemos venido, ¿vale? Porque me hace falta un Rosbelel. Y mis compañeros Chete y demás estaban cazando aquí. Digo, pues mira, para que sigan cazando y lo estemos aquí en directo todos juntos. Digo, nos vamos a la zona donde estaban y por eso no me hemos venido aquí. Aquí hay ciervo de cola negra, ciervo de cola blanca, que también me pedían que matáramos a alguno. Y algún alce de ropejo, la mosquita. ¿Pero dónde se habrá ido? ¿Tan lejos ha ido, macho? Ya alucino, de verdad. Tanta sangre que es para verse ya... Queda sin sangre y se aleja todo lo que quiere y más. Olo, olo, cómo suena eso, tú. ¿Cómo suena el pajarito? Vamos, aquí tenemos más huellas. Pero mirad qué chorro de sangre lleva, el animal. No creo que haya venido el animal por aquí arriba. Mira, ha venido por aquí arriba. Y que esto fuera una cabra montesa, tú. Un alce se ha convertido en una cabra montesa ahora. El viernes sale, Alejandro. Ya, Alejandro, sí. El viernes sale. Mira las huellas aquí bugueadas, tú. Mira, no me lo puedo creer.
por aquí. Mira, un nuevo loot de Carlini H. Luis. Dice, Franco, va la caza, va perfecto de momento. Creo que soy yo, que he hecho ruido, creo. Voy a bajar un poquito el volumen. No, no, está ahí, miradla, está ahí. Y digo, alguien ha hecho ruido, ¿lo veis? Está viva, ¿no? Por lo que parece, está viva. El tiro va bastante bien, tiene que caer ya, pero vamos. ¿Dónde estaba tú? Menos mal que he escuchado el ruido. ¿Habéis visto cómo he escuchado un par de piedras caer? Escucho un par de piedras caer, digo, esta tiene que estar por aquí. Vale, vamos para allá. No, macho, no puede ser que... Mira, mira qué chorro de sangre, tú, y se va el animal, no me lo puedo creer. Vale, te has ido, hija mía. Le dispara desde ya porque ahora mismo el aire le iba para ella, ¿vale? Ahora mismo el aire va a favor. Por eso he tenido que disparar en cuanto he podido. Digo, en cuanto me acerque un poco más se va a alargar. Entonces, si ahora mismo tenemos oportunidad de que caiga. De todas maneras es una hembra. Mientras voy buscando macho, estamos matando a la hembra. Pero que no me voy a preocupar por ella. La pena es que en el río no me hubiera podido acercar más. Buenas, Pablo Moreno. ¿Para aquí? ¿Ha sido yo para arriba? Sí. Así no viene bien, mira. Está aquí, sí, aquí está muerta. Así subimos de nivel con este animal. Que pues es muy importante también matar a las hembras, ¿vale? Porque subimos de nivel con los animales. Hemos dado patas, atrás, intestino, estómago, hígado. En el hígado lo hemos dado. Bien. Lo recogemos y nos lo quedamos. Así que vámonos. A seguir buscando más. Si está, vamos a revisar nuestra zona. Si está el número 3, ¿vale? Está nuestra zona. Así que vamos a revisar toda esta zona. Toda esta ira de aquí. Hay que revisarla bien. Porque tampoco es que tengamos mucho espacio. Así que hay que mirar todo bien. A ver. Mira, desde aquí vamos. Mira qué vistas tenemos aquí. Espectacular. Toda esta zona la estamos mirando ya desde este punto. Aunque por ahí estábamos antes. Una cierva otra vez, macho. Solo hembras, tío. Bueno, utilizaremos el reclamo porque ya sabemos que con esto podemos atraer a algún macho. Vamos para allá. Además, este reclamo es buenísimo, me encanta el reclamo. Siempre suele atraer a los machos que flipas. Y el bote me atrae a las hembras, ¿vale? Esa es la diferencia que me pasa, por lo menos a mí. El bote me atrae muchas hembras, el bote redondo. Y este reclamo en... al revés. Siempre me trae machos, siempre. Mira el arco iris, qué bonito. Esto es lo que no me gusta, que haya tantas piedras por aquí. A ver, el mapa, ¿por dónde vamos? Ajá, vamos a seguir para acá abajo. Iremos haciendo forma de zigzag, ¿vale? Como en Z, para poder rastrear el máximo terreno posible. Aunque también quiero llegar al final, ¿qué hora es? Bueno, 11 y 20, voy a tirar para adelante porque si no, no llegamos, ¿eh? Porque la zona está de aquí atrás, está de aquí. Es por donde suele haber muchos, muchos más animales, sobre todo por aquí enfrente. ¿El mes dónde está? Vale. Mira el chete, un ciervo de cola blanca. Vamos a ver. Sigo llamando a ver si algún macho con suerte nos responde. Está la hembra. Está bastante cerca, ¿eh? No está muy... Está bastante cerquita de donde estamos, ¿eh? Y de nuestro amigo Martínez Ponda. Saludos, Fran. Ojalá mañana a las 5 de la mañana en Uruguay sub-20 la semis del mundial. Pues ojalá. Apoyo para Uruguay, por supuesto. Vamos a ir con cuidadito porque la hembra tiene que estar por aquí cerca ya. Vamos a quedar detrás de esta piedra. A esperarla. Pero, pues, supuestamente la hembra tiene que estar. O aquí no sube ni en broma. Mira qué pedazo cuesta, tú. ¿Cómo vas a subir aquí? Mira, sí que sube, sí que sube, sí. Una ciervita de cola blanca, chavales. Un saludo, Franco. ¿Cómo va la caza? De momento mosca encontrando muchas hembras, pero pocos machos. Que es lo que verdaderamente deseamos. A ver si con suerte atraemos alguno.
Pues yo toco la cuerna más de la cuenta para ver si con suerte traemos algún machito. Dice, ¿cuánto tiempo, Fran? ¿Cómo te va? Buenas, Carlos Cortijo. Nos va de lujo. Intentando atraer a los machos. Sigue subiendo un poco más guapa. A tu casita. Pena que sea una hembra, pero un animal es y puntito subimos, ¿vale? Si el juego nos pone hembras, ¿qué vamos a hacer? Es que si no, no matamos nada. De gol de España, gol de Morata. Gracias, Alex. Y también a Málaga, ¿cómo no? En el aire. Vamos a recogerlo. No sé dónde se habrán metido los machos, ¿eh? Ahí sí que le hemos pegado un buen tiro. Estábamos muy lejos, me temblaba mucho la mira en ese punto, no sé por qué, pero aquí ya, perfecto, mirad. Pulmón derecho, hígado y estómago. Lo hemos hecho. Un tiro perfectito. Así que no lo queremos en la taxidermia porque una hembra no tiene mucho sentido. Ya que no es un trofeo. Vamos a seguir investigando esta zona. Aunque no sé si echar lo del aire porque escucha mucho viento, a ver. ¿Me pueden llevar aire? Atrás, sí, va para atrás. El aire lo tenemos espectacular, solo me hace falta los machos. Vamos a mirar esta huella a ver si corresponde a la de la derecha, si es de macho o de qué. Pero hay que empezar ya a ver carnaza, ¿eh? A ver qué huella es. Ciervo de cola blanca, esto puede ser que sea un macho. Pero si no contesta al reclamo antes, cuando lo hemos utilizado. Chungo, chungo, miramos el mapa, a ver dónde tenemos que tirar. Vamos a tirar por la izquierda del río y tiramos luego a la derecha. Mierda, que le doy. Esto será lo que hagamos. Le dio otra hembra, tío, no me lo puedo creer, macho. No me puedo creer que sea otra hembra. A partir de ahí adelante es donde están los roper, así que vamos a seguir caminando ya. Rápido, rápido para llegar a los alces de Roppel, dice nuestro amigo. Fran, te envié un loot, ¿no te llegó? De momento no, Juan Toro. Caminando. A ver si ve algo por allí. Acordaros que el render en este juego sí que existe y solo llega, según hemos estado hablando, 200 y pico metros. Solo que si los animales están más de 200 metros ni los ves. No se ve nada, vuelvo a traer la lluvia. A mí me gusta la verdad que llueva. Queda un poquito más. Más bonito. Dice nuestro amigo Tony Marzal. Dice: nada, como estudiar arqueología con Frank cazando de fondo. Mucha suerte con el guapiti. ¿Sabéis? A ver si lo encontramos por aquí. Dan un poquito más para adelante, cruzando esta montaña para adelante, seguramente. Vamos a ir de pie porque si no, no llegamos nunca al lugar de los guapiti. Porque por aquí estamos viendo que hay. Mierdezuni. Nada más que hembra, hembra, hembra y hembra. Miradla, así que caminemos un poco rápido. Vamos a cruzar esta montañita. Y ahí se lo otro lo encontramos. Y de repente, café de la suerte. Dice suerte a Venezuela en las semifinales de mañana también. Pues suerte para Venezuela también. Ahí está. Voy a salir corriendo, no sé que vaya a haber algún macho por aquí. Es rarísimo, ¿eh? Ni un macho ni medio. A hacer el repecho de esta montañita. A ver cómo es la montaña. A ver si desde aquí podemos tener buenas vistas. Yo creo que podemos tener buenas vistas de los cuatro ángulos. ¡Buenas, Barres! Ya estamos. Desmochando bicho, ahí estamos, Medina. Quiero encontrar un alce de Rosbel. Y bonito para la sala de trofeos, eso es lo que quiero hacer hoy. Pero de momento por esta zona pocos hemos encontrado, poquito, poquito. Ha matado uno más nada más empezar, que era pequeñito, pero no se encuentra ningún alce de momento nosotros, macho. Nada.
Está desértica esta zona, ¿eh? Pero desértica, desértica de animales. No hay ni huellas, ¿eh? Miradlo. Tienen que estar todos por el final. Otra vez la hembra. ¿Lo va a perseguir ahora o qué? Nada. Yo lo hago que mirar porque ya sabéis, aquí lo más importante. Mira, mira, el primero es el mec. Me sé que la tira un guapiti. Aquí cruzando. A ver la montaña, cómo la llevamos a la montaña. A ver el mapa, hay que llegar más o menos, sí. Bueno, esa montaña estaría bueno mirarla, yo creo, esa montañita, ¿eh? Esa montaña, no sé, parece buena. Hoy vamos de pie, ¿vale? Para ir avanzando terreno, porque mirad, por aquí es que no hay ni... ni con qué encontrarse. Vamos a correr hasta el final de la montaña. Porque aquí no hay nada. A partir de aquí empezamos ya a ver el otro lado de la... de la colina. Hay como una especie de río ahí. Creo que es el río que cruza al otro lado. Nosotros tenemos que venir más. Estamos muy tan lejos de la montaña, ¿no? Estamos más o menos. Hay que ir para allá. Vamos a hacer este zigzag. Voy a hacerlo corriendo, ¿vale? Mira esta zona, pero corriendo. De momento no, Juan Toro. Otra vez, macho. Otra hembra, tío. De verdad. Dice nuestro amigo Loki Eva. Dice, hola. Qué hembra dura, pero ya vendrán mejores. Esperemos, esperemos. Por supuesto, Barres, pregunta de Laguna, que quieras. Si es de este juego, pregunta. Si es de otro, cuando juego más el otro juego, me pregunta. Yo creo. Que solo vaya a haber hembras, tío. La mala suerte vamos a tener. Ya sabéis que el respawn es bastante aleatorio, por lo que una vez aparecen machos, otra vez aparecen hembras. No significa que todas las hembras que me han aparecido a mí, la siguiente vez aparezcan igual hembras. Pueden aparecer machos. Y por supuesto, Noliti, el viernes ya estamos aquí con el nuevo juego de caza. A tope. Voy un poquito ya despacio, esta es la montaña que he dicho yo. Que quería mirar. Pero es que no se ven ni huellas, ¿eh? O sea, me voy a ir para el final. Pues por esta zona no se ven ni huellas, tío. Eso es súper raro, ¿eh? Poquitos animales respawnearon hoy. Y acordaros que aquí hemos matado un montón de osos y hemos matado de todo. Buenas, Estela. Y bastante bonitos y grandes, ¿eh? Así que vamos a atajar la siguiente táctica para la siguiente islita. Deja revisar primero la punta de la izquierda y luego iremos siguiendo para arriba. Fran, esa reserva está más quemada que la moto de un hippie. Pues la verdad que por mí no está la quemada porque he venido muy poco, o sea, no soy... Esto ya me gusta más, esto ya me gusta más. Esto sí me gusta a mí. Un alce bastante, bastante bonito, digo yo. Veremos. Mira, lo está ahí enfrente, creo. Estaba muy pegado al río, ¿vale? Tenemos que verlo bastante bien. Si vemos que se aleja, dispararemos con el bulbus, pero sin pensárnoslo. Por un animal macho que nos va a aparecer. Para Puri Día, muchas gracias por suscribirte. Me iba a caer ya la manada. Entonces sí que era, creo, lo que he visto yo. A ver si que es lo que he visto yo. No, no está pegado tan al río. Y ahora allí. No, creo que no parece muy grande, ¿no? Que va pequeñito.
Así que lo mataremos con el arco, ¿vale, chavales? Vamos a mirar si estamos aquí camuflados. Miremos. Camuflados perfectamente, chavales. Pues nada, aquí lo esperamos, ¿eh? ¿Dónde estamos? Al final te voy a poner difícil de la miniatura. No, no, ya te he dicho que iban a ser difíciles. Dice, ese alce es bueno, ¿eh? Sí, es bueno, pero es macho, pero no. ¿Habéis visto la cornamenta? No era lo deseado, pero lo mataremos, ¿eh? Ya que nos aparece un macho. ¡Bueno, Gonzalo, lo metes! Bueno, dice, en esta parte de... No, ¿en qué parte? En la de la izquierda. Mira, que tienes mucho... Empieza más a la izquierda del mapa. A ver si viene para acá. El olor tiene que ir ahora mismo para nuestra derecha, creo. Ahí viene por ahí. Vamos, bonito. Intentaremos matarlo con el arco, como siempre, para no hacer ruido. Y si tú ven para acá. Buenas, Luis Nieto. Aquí estamos con nuestro primer macho de la noche. Es un alce, no, quiero no es un alce de él, de romper él, pero bueno. Dice nuestro Juan Toro, ahora sí, buena, Fran. Siete con esos grandes alces tan esquivos. Ni que lo diga, esquivos. Pero este no es el alce que vinimos a matar, ¿eh? Queremos alce de Roppel. Pues esto lo vamos a batir, por supuesto. Oh, bonito, tío. ¿En serio? ¿Ahora te quedas mirándome? Está muy lejos para dispararle ahora mismo. Es un bicho muy potente para dispararle con el arco desde tan lejos. Si fuera un ciervo, sí, un corzo, lo que fuera, pero un bicho de estos tan duros. No me lo puedo llegar a creer, tío. Vamos, guapo. Un esfuerzo, partito, Fran. Es que desde aquí, para darle al corazón, le voy a dar en el morro. Ahora. De hecho, vamos a dejar que se acerque más o menos a 20 metros. Un tiro bastante bueno, espero. Un animal tan gordo para matarlo. A ver. Ahora ha caído, chavales. Un tiro bueno, perfectito. Sí, vamos a por él, vamos a intentar. Esto es un alce. Esto es un alce, pero. Mirad qué tiraco, tú. Pulmones, corazón. Menudo tiraco lo hemos cascado. Nada. Se ha quedado en verosímil. No sabía ni qué hacer. Vamos a avanzar a ver si lo vemos. Yo creo que por esta isla tiene que haber. Por aquí enfrente. He visto cómo ha caído. Si es que esto no se puede escapar, hombre. Yo he dudado, digo, la verdad, en la cabeza sin querer. Ya sabéis que vamos cogiendo todas las huellas para ir marcando. Para ir subiendo nivel del animal, ¿vale? Pues es muy importante que aunque esté muerto ahí, sigamos marcando las huellas. Estos son niveles que subimos. Tenemos nuestro alce. Qué pena que fuera tan pequeño. Ahí va, le doy al botón otra vez. Ya qué tiro le hemos dado. Mira, un se me ha ido alto. Le hemos dado pulmón izquierdo, hombro e hígado. Un buen tiro. No está mal. Solo está 9 segundos de pie. Vale. Queda media hora, por lo que la media hora la vamos a cruzar rápidamente y vamos a mirar aquella isla, porque no va a dar tiempo a hacer tantas cosas. Quiero matar un alce de Robert si puede ser para... Mira, por aquí no me deja cruzar otra vez. Ya empezamos. Estoy de pie, ¿eh? Mira, ¿lo ves? Se queda ahí parado. Y no cruza. Tenemos miedo al agua o algo. No lo puedo creer, tío. A ver dónde vamos a poder cruzar. Voy a tirar un poco más para la derecha. A ver. Buena, Frederick. Ahí no, porque hay profundidad. Pero por algún sitio de aquí tenemos que poder cruzar, veréis. Por otra hembra, ¿no? Sí, tranquilo que... Estamos cansados de escucharos ya esta noche. Mira, por ahí parece que hay un paso. Vamos a pasar por aquí. Veo mucha agua también. Joder, ¿en serio?
Ahora no se puede cruzar por ningún lado. Verás tú, chaval, quedaron en este lado del río, ¿eh? Por aquí, por aquí. Por aquí sí. Ya veo la tierra, por aquí sí que se puede cruzar. No, no, vamos a ir a por ellos. Por eso quiero osos, quiero de todo. Dice nuestro amigo Mafias, al parecer la temporada de hembras, vamos a poner macho. Pues sí, es temporada de hembras, parece. Mira, Ronald, ¿qué pasa? Que no me deja cruzar. Mira. No me lo puedo creer. ¿Qué cojones pasa, tío? Algo han tocado, si estoy de pie, tío. Aquí ha tocado algo. Esto no puede ser. No puede ser que no se pueda cruzar por aquí. Me cago en la mar. A ver qué han tocado. Dice Zikis, va, dice: hola, Fra. ¿Qué tarjeta de regalo se pueden usar en el de Hunter Classic? Pues ni idea. La tarjeta de regalo, ni idea. Ya, pero ¿por qué me quedo parado? Han tenido que tocar algo. A ver mis compañeros. ¿A vosotros deja cruzar bien los ríos? Sí, de vez en cuando. O a mí aquí no me deja. Estoy intentando cruzar un río y no me deja, tío. No sé por qué, pero no me deja. Me queda como que me bloquea. Y se pone el personaje abajo, como no puede pasar. Entonces hay que bordearlos. Cuando ves una hilerita de piedras. Sí, voy a intentar buscar otro. Es que no me deja. Intenta ya por dos lados distintos y no me deja ninguno de los dos lados. Pero es que está para pasar, o sea, está bien, se ve tierra y todo. Pues yo ya pasé por dos y sí me pasé bien. Pues no, no me deja a mí. Tiene que buscarle bien la curva. A mí a veces me ha costado trabajo, ¿eh? Mira, ya tengo por aquí algunos. Dime. Fran, a tu salud. Mira, otro Robert. Yo que no veo ninguno. ¿Te lo puedes creer? Yo no he visto. No, me los atrae, ¿eh? Sí, No, sí. no, me parecen que hembras, tío. Hembras, hembras, hembras y hembras. ¿Quieres venirte para acá? Yo por No, que otro va, que lado. va. ¿Qué machitos? Yo estoy llegando a la hora de los alces. Pero primero tendré que cruzar. Hay que ver, a ver. Mira, busca esos Ahí. caminitos de piedra, Fran. Sí, mira, por aquí puedo cruzar. Por la izquierda de Donde uno que he dejé visto todo. había Ahí está, ahí un. está. Vale, espera, me acaba de sonar otro alce macho, voy a poner. Este es el segundo alce, Ahí no va a llegar. pero Robert ni uno. Ya estoy viendo que el Joma está tirando con la ballesta. ¿Te lo has cargado, Joma, con la ballesta y todo? Sí. La máquina, macho, el Joma ya, qué máquina. Bueno, con la serpiente esa. La mordedura de serpiente, a ver. Es que tengo un truco, a ver. Llevo una serpiente y dejo que me muerda y voy venenoso perdido, a ver. Tengo un oso y un alce. También me he cargado un alcecito un poco más grande que el tuyo. Ya Macho. ven, les estaba diciendo que traía un oso ahí también. Hay un oso, hay que verlo, ¿eh? ¿Dónde está el oso? Una por ahí enfrente, ¿eh? Una por aquí. A ver, no lo veo. Voy a intentar atraer el alce. Y así podemos tener a los dos a vista y disparamos dos tiros. Uno al alce y otro al oso. Así los matamos. O así se piensa el oso que soy un alce y viene a morderme o algo. Y lo vemos. Ah, no puedo cruzar por él, digo, estoy por cruzar al otro lado. Vale, con mucho cuidado, a ver si tenemos el macho. A ver si lo vemos, ¿eh? ¿Qué narices estas? Creo que será por el otro lado. Dice nuestro amigo Juan. Fueron coches o no, Toro Cortés dice: buena, Fran, suerte con la caza, a verla. Caza es un aparato de alce, suerte. Esperemos, esperemos que pueda matar un alce, un oso por lo menos grande, a ver. No veo dónde suena. Suena como de ahí de enfrente. Quiero tener cuidado con el alce. El alce puede ser bueno, pero no para de hacer ruido, ¿eh? Buenas noches, Fran, buenas noches, Jorge Eduardo.
Ah, que el aire ahora le va para él. Estamos moviendo para atrás. El aire le va a él. Pero de aquí deberíamos de verlo. Deberíamos de ver al oso. Creo que tiene que ir bordeando esta islita, tiene que ir bordeándola. Mira, míralo cruzando, míralo cruzando. El alce lo vemos, el alce. Hay que disparar con los rifles y guiarla porque el alce se va a ir. Ahí se queda el oso para un rato ahí. Podemos ver al alce. Que si viéramos al alce podríamos disparar a los dos animales a la vez. A que se nos va, vamos a dispararle. Y no le doy. Vamos ahora, mira. A ver la caída de bala. Cayó, cayó. Le hemos dado solo un tiro, creo. Así que el primer tiro que le hemos dado ha sido bastante, bastante bueno. A ver si vamos a cruzar por algún lado. Porque el ruido que hemos hecho para que se vaya, que bueno, como hemos corrido hasta aquí, ¿qué ha pasado? Pues que la mira se movía, que no veas. Pero bueno, ha caído. Tiramos más terreno, pues acaso por algún lado de esto no lo hemos dejado. Gracias, yo creo que lo podemos dar por perdido ya, gracias. El ruido que hemos hecho al alce es así. A no ser que haya tirado para adelante para donde íbamos nosotros, nosotros tenemos que seguir a la siguiente isla. Pero que el alce ya lo hemos perdido. Pero bueno, habíamos matado uno, más vale matar un oso que no lo tenemos. Buenas, Andrés, chocolate, pues sí, que chocolate con leche. Y así medio marroncillo. Yo sigo un pepina con mi alce, ¿eh? Sigo todo un pepina, ¿no? Que como lo vea. Es como te vea. Tengo una huella del oso. Por aquí he tirado. ¿Otro? Dos osos, ¿eh? ¿Está bajo el alce? ¿Dónde estaba? Estaba abajo, pero no había visto el alce, a ver. Voy a volver a revisar por si acaso. Más que nada por si es grande. ¿Ojo te refieres por ahí? Yo voy para allá, voy para allá, osito, voy para allá, tranquilo. Y voy a decir nuestro amigo Málaga Nere, vamos apoyando este pedazo de canal, gracias Málaga. Ahí, a la izquierda tenemos otro oso. Podemos no espantarlo. Pero si estaba por aquí el alce, quiero mirarlo a ver. Si es grande lo mataremos. Si no es grande iremos a por el osito. No lo veo. Pues macho, el bicho, tío, qué ruido. Vamos a ir a matarlo. Está haciendo demasiado ruido. Por él. Yo creo que era una piedra con forma de alce. Por aquí no hay nada. O estaba y se ha movido, que también puede ser. Vamos a centrarnos en nuestro oso. Antes de que nos haga algún destrozo, ¿eh? Y como se enfade el oso, lo hemos liado. Ahí tenemos el nuestro, vamos a recogerlo ya que estamos aquí. Y ahí me había podido subir un oso allí también, y no había nada. Creo que está más a la derecha por narices. Una sombra, pero no
No me he metido en el mes, ¿no? Ah, estoy en mi terreno, vale, ok. Escucharon, no creo que nos haya escuchado. Está por ahí. Ahí exactamente, tiene que estar por aquí. Vamos a recogerlo. Vamos a ir a por el otro, ya que está aquí el oso. Se ha escuchado un animal irse. Pues ahora se queda medio pillado por la taxidermia, siempre igual. Así la arenan ya. Vamos a poner. Pues ha escapado un ciervo, creo. Un ciervo de cola blanca o de cola negra, pero creo que era hembra por la forma de correr. No ha hecho nada, casi nada de ruido. Pues la mosca. Tranquilita, a por él. Va a ser al final día de osos, ¿eh? Recordaros que no hay reclamo para el oso, o sea, no hay reclamo. El oso tiene que escucharlo naturalmente y matarlo. Me parece que estaba allí, pero no. Ya hemos matado un oso, o si sería matar un arce de roper ahora. Sigamos a seguir avanzando para adelante. Si nos encontramos alguno. Lo que queda directo, que queda un cuartito de hora. Así que vamos a aprovechar. Y a buscar nuestro alce. Si lo encontramos, lo meteremos en la sala de trofeos. Si no, iremos otro día a otra reserva donde hay más. Como Steam World Trail o cualquiera de estas. Tía. Mira, digo, me ha parecido ver uno. Mira, un alza. Un alza. Buena señal, chavales. Hay alces por aquí. Dice nuestro amigo Luki Eva. Dice, el alce está abajo, detrás de las rocas. Pues ni idea, pero bueno, ya no vamos a ir a por él, ya tío, era un alce tampoco, pero muchas gracias, ya ni me voy a dar ni cuenta, ¿eh? Sí, es chocolate, sí, por eso me refería a Andrés, que es verdad que es chocolate. Sí, suelen ser así, negros, suelen ser más o menos negros y hay de ese color. Mira, a ver si encontramos un roble por aquí, hembras, tiene que haber algún macho, seguro. Seguro, seguro, seguro. Vamos a utilizar la cuerda, vamos a intentar llamarlo. A ver, ahí tengo yo el sonido. Ahí este es. Esta es la huella del oso. Que viendo que hay hembras por aquí, lo dejaremos vivir al oso. A no ser que se nos cruce en el camino. Vamos a buscar el arce de Roper. Vamos, chavales, un poquito de fuerza, vamos. Este tiene que estar por aquí un macho, ¿eh? En el lugar de esta zona tiene que haber un macho. No puedo creer. Chaval, el día de las hembras. ¿Qué me estás container? ¿Qué me estás container, nano? Me cago en... La mitad de lo que nos ha parecido hembra hubiera sido macho, hubiéramos triunfado. Dice, ese sonido es el del Bigfoot, las huellas humanoides que aparecen o son de oso. No, no son de oso, son de oso, seguro. Un día, mira, si queréis también podemos venir un día a buscar lo del Bigfoot. Ahí con cuidado. Pero quiero matar un Roswell de macho, como sea. Pues si lo matamos ahí no tendremos que venir otro día a matarlo. Pero más que en un cuarto de hora pues no podemos elegir mucho. Mira el jet, un oso negro, ¿veis? ¡Buenas, Dopi! Zona se ve desde aquí, creo que aquella zona se ve bastante bien porque es bastante limpia. Vamos a acercarnos a ella. Ah, vale, hay un laguito con el río que cruza por allí, así que allí ya se acaba la reserva. Muy bueno, nuestra zona. Así que continuemos por aquí.
Seguimos investigando huellas y cosas, dice spoiler, el Bigfoot. Pues la hembra, qué pena. Hembra de Wakapiti, qué pena no ser un macho. Otro ciervo, no puede ser. Este ponte que nos come, que nos come. Pero tranquila que no irá muy lejos. Veremos. Toma, ¿dónde estaba tú? Yo voy a escuchar cómo se partían ramas y se partía todo. Ah, macho, dos alzas, tío, no habrán, Ya por dónde están cruzando, ¿no habrá un macho? Que vais para el oso, cuidado, no. Imagina el oso ahora. ¡Saludos, Eriol! Ahora te contestaré, ¿vale? Que no he tenido tiempo. Buenas, Jaime Andreu. Yo también tengo ganas ya de que llegue el viernes, como loco. Que Eriol, te puedes comprar el juego que quieras, Eriol. El Instagram no es un juego, es una página para comprar juegos. Ahí te puedes comprar el que tú quieras, el Euro Truck, cualquier juego. Mira qué tiraco lleva, tío, se van, Qué alucino. Mira qué tiraco lleva. Pulmones, corazón. Ah, bueno, está ahí, nos ha ido muy lejos. No, vale, no me quejo, va. No nos vamos a quejar, que está aquí al lado. Pero nos vamos a quejar de los machos, porque hay que decir que machos... Esta noche no ha aparecido ni uno. Ahí tenemos al ganador, a Eriol. Ahí está. En serio, ponme un macho aquí. Joder, macho. Es tan sensible este ratón nuevo que me compré que todo el otro día el botón derecho. Voy a diciendo y medio presión. Bajamos huellas. Hombro, pulmón izquierdo y hígado. No queremos cogerla. A ver, la zona de la playa donde estamos. Podemos darle la vuelta al lago. Voy por la derecha del lago, podemos ir mejor. Este sí que era un... Bueno, por la derecha ya no podemos ir, vamos a ir por la izquierda. Por la derecha nos va a costar mucho ir. Pero qué mala suerte, macho. Es lo que te digo, solo aunque la mitad de las hembras hubieran sido machos, hubiéramos triunfado. Una piedra, me parece un oso allí. Agazapado. Lo he dicho yo que los alces se esconderían. Lo he dicho yo, no lo he dicho yo. Si el directo ya la miniatura venía ya con premonición. Parece ver algo por ahí. Agáchame. Creo que me lo he hecho. Serio, otra vez, no me lo puedo creer. Pues macho, tío, ¿por qué te echo yo para que venga y traiga solo hembra? Dios. Ay, mierda, joder, macho, el rato botón derecho sin querer. A ver si lo localizamos. Vamos a tocar la gaita más que nada para que venga hacia nosotros y nos confirmemos de que viene para acá. Tengo ahí enfrente, vale, confirmado. Viene. Está, creo que ha ido el corazón, esperemos, macho. Bueno, lo estoy rozando todo el rato. Rozando. Sí, por eso me había parecido ver uno, que era una hembra. Vita, pasamos de la taxidermia. Yo eres un macho, maldito juego. Digo, si no lo conseguimos hoy, iremos otro día a Timber World Trail. Meteremos allá algún guapiti que hay más.
Y lo meteremos en la taxidermia, que sabéis que lo que estamos haciendo ahora mismo en la serie, bueno, en los nuevos vídeos del de Junta, como cada uno lo quiera decir, es mostrar los animales en la taxidermia, en lo que pusieron lo último. Estamos metiendo uno de cada especie, entonces el guapite hay que conseguirlo. Mira, mira, mira. Guapiti tú. Este era macho, ¿eh? Y para allá ha ido. Unos cojones. Ha venido para acá unos cojones. ¿De qué estaba yo? Ah, bueno, por la izquierda del lago. En el lago hay algo, vamos a mirarlo a ver. El lago, pero no he visto yo nada en el lago. Había venido por aquí. Voy a revisarlo bien. Creo que aquí había un macho, ¿eh? Otra alza, macho, en serio. Yo no veo nada por el lago, no veo nada, ¿eh? Ya no sé qué hacer, si seguir al guapiti esto, ¿qué hacer? A ver, el terreno ese parecía macho, pero podemos ir venir. Nos íbamos a dar la vuelta por la izquierda, va. Vamos a hacer lo que queríamos hacer. Porque no sabemos dónde se habrá podido ir ya ese alce de romper. En la islita, ya lo sé, pero es que queremos romper. ¿Pero de romper te refieres? Pues vamos a ir a caminar para adelante. Vamos a ir para adelante porque si no. Que si vamos otra vez para buscar ese animal para atrás, vamos mal. Perdemos mucho tiempo y luego el directo no avanzamos terreno. Voy a correr ya un poco. Con el rifle siempre en la mano, pues espantamos a algún animal dispararle. Ahí tenemos una buena zona. Que no hay nada. Fijamos dirección las islitas, a ver si encontramos algo allí. Pero qué pena este macho y no lo hemos visto, ¿eh? Me cae otra huella. Mira, Papito y Robert caminando por aquí, por esta zona, ¿eh? Y no es la misma que la del otro. Ojalá vaya para allá, chaval, para andar nosotros. Oh, adiós. A buscar por aquí. Si la huella no está por aquí, es que está más para adelante. Por aquí no se ve. Voy a levantarnos, pero sin correr. Así. Mira, está aquí la hembra. Mira, a ver si le he pegado un buen tiro desde aquí. Y le he dado, creo. No, pues saco. Vete de aquí. Sí, sí, mira, huella por aquí. Bien, 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 chavales. Parece que nuestro macho ha venido por aquí, ¿eh? Que ya son casi las 12 y no quiero perder tiempo. Hay que ir a por este macho, como locos. ¿Tienes algún tutorial de cómo aumentar la capacidad de la cosechadora? No, no he hecho ningún tutorial. Otro que he ido para allá abajo, es que no me lo puedo creer, tío, de verdad. Es increíble. Y vinimos nosotros de esa zona, ¿cómo vamos a ir para allá? La pasamos de él. Voy a revisar lo último este trozo de aquí, a ver si vemos alguna irita. Si no, a dormir, que mañana hay que madrugar. Pero bueno, ya habéis visto dónde estaban los machos, hemos llegado ahora. Buenas, Archer. Otro macho por aquí. Joder, macho, ahora son los que machos. A por ellos, chavales. Rifle en mano, ya sabéis. Y a ver si está venido por donde queremos. Si la huella no la vemos por aquí, es que la huella está demasiado para abajo. Este animal tiene pinta de que ha ido también para como los otros. Todos los animales han ido ahora para allá.
Tiene toda la pinta. Porque la huella roja debería estar ya por aquí. Por si pues acaso, veremos la huella, pero no está por aquí. Pongámonos el rifle por si vemos algo. Esta zona parecía bastante bonita. Bastante bonita, pero no se ve nada. Vale, continuemos. A correr. Madre mía, qué suerte. Justo cuando acabamos el directo. Muy bien. Solo falta que sea grande ya. Y la hemos triunfado, ¿eh? Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. Fran, rápido. Uf. Menos mal, digo. Acá ahora hemos llegado justo, ¿eh? Justo, justo. A las 12 justas, aquí estamos. ¿Qué hacemos? ¿Lo esperamos en el árbol? Ahora dos o tres, ¿en serio? No es el mismo, es el mismo, vale. Ya que era otro. Vamos a por ellos, vamos a por ellos. A ver si encuentro un arbolito aquí cerca. Si no, lo mataremos. Bueno, lo mataremos con el rifle, que coño, ya. Ya es el último animal de la noche. Esto lo batiremos con el rifle. Quedaremos por aquí, por esta zona. Pues si no me equivoco, él tiene que venir de por allá abajo. Creo que esa piedra de ahí tiene que ser buena. Así es lo más alto que tenemos. Nosotros lo seguimos llamando para que venga y nos quedaremos nosotros aquí. Ah, no puedo subir, ¿no? ¿Verdad? No, no corra, Fran, no corra. No puedo subir. Sí, sí, podemos subir, sí. Podemos subir. Ahí a esperarlo. Mirad qué puestecito nos hemos puesto aquí, ¿eh? Natural, natural. Creo que hay un pequeño repecho aquí. Que a lo mejor está subiendo el repecho y no lo estamos viendo. Pero me apetece ver la cabeza, a ver cómo es de grande. La cuerna. No, es una maravilla escucharlo, es una maravilla. Me encantan. Es que parece sonido hecho con un violín o como algo. Parece que no sea un animal que lo pueda producir. Mira, escucharlo, escucharlo. Suena como una campanilla, es que es brutal, ¿eh? Tenemos que tener ya muy cerca, chavales. Tenemos ya muy cerca. Aparece por aquí enfrente. Casi la lío. Y aquí también a ver si la dispara sin querer. Oh, bonito, vamos. No sé que me quedo bugado ahora sin poder subir, que te mato, ¿eh? Viene, 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 viene. Pero bueno, no está mal la cornamenta. No está mal, no está mal. Para colgarlo no está mal. Mira qué cornamenta. Está chulo, está chulo, está chulo, ¿eh? Está chulo. Mirad, mirad. Pero mira qué cornamenta, bueno, más que chulo, ¿eh? Como sube, guapo, vamos. Un poquito más, unos metros más. No, un metro más y estás muerto. Un metro más, lo que he dicho, un metro. Bueno, chavales, ¿cómo ha ido la caza? ¿Bien o qué, chavales? ¿Lo escucháis, loco? ¿Cómo? A ver qué he hecho ya. Perdonad, chavales, que no os he escuchado ya vosotros. ¿Me escucháis a mí? Sí, sí, sí. Ah, vale, yo que estaba muteado. Digo, ¿cómo va a ir la caza? Lo que he visto, muchos disparos, ¿no? Habéis matado un montón de cosas, me cago en 10. Algunas cosillas, sí. No, algunas cosillas.
Yo he tenido que matar a un arce a 12 metros porque venía a comerme, ave, digo, va, antes de como yo. Pues mira, el primer rosberer me acaba de salir ahora mismo. Lo voy a poner a la taxidermia, así que ahora vámonos para la caseta, así lo ponemos, a ver cómo se ven. Ok. No es tampoco de lo más grande, pero bueno, para probar la prueba de la taxidermia, con este animal nos vale. Ahí lo tengo. Perfecto. A ver, Chete, ¿tú qué has matado? A ver, cuéntanos un poco lo que así lo más reseñado, lo más destacable. Hable un oso y dos ciervos machos. Nada más. Otros dos hembras. Bien, bien. A mí no, qué más. A mí es que hembras han aparecido un montón. ¿Y tú, Chete? Chete, que diga, Joma, ¿qué has matado? Yo he matado una hembra con el arco y dos machos de arce a disparo. Muy bien. ¿Y tú, Mimex, qué has matado? Yo he espantado ahorita un otro guapiti piti y pues puros guapiti pitis machos he matado. Bien, bien, de lujo, macho, sí. Encima. Uy, qué suerte. Buena, Javi La Cruz, sí. A mí es el primero que me ha aparecido. A ver si puedo. Ah, no puedo. Vale, abandono la partida, chavales. Mejor, ¿tenéis algún animal para matar ahora mismo? No. ¿Chete? No, yo no. No. ¿Mex? No. Vale, salgo de la partida y la llena lo vuelvo a crear y os metís, ¿vale? La dejaré abierta para que veáis la sala de trofeos cómo va quedando. Con el osito y todas esas cosas. Ok. Vale, darme un segundo. Vuelvo a entrar al juego. En el single, tengo que entrar al single player a poner la cabeza del guapiti que he matado ahora. Y así ya podéis ver cómo queda la cabeza del guapiti, el oso. ¿Tú lo viste, el oso y todo eso? Sí, el oso lo vi en el directo, wow, ¿sabes? No, pues ahora cuando entres. Pero tú no lo has visto en directo, ¿no? Así entrando. No. Voy a ver ahora cuando lo veas, espectacular. ¿Y tú, Chete, lo has visto el oso? ¿Lo viste? No, yo el oso no lo vi, no. ¿Y tú, Mec, Joma? No llegué tampoco. Entonces mira qué bien, vi dos o tres nada más, pero el oso no. Ya veréis ahora cuando lo veis, ves a flipar. Yo es que el oso que me ha salido me lo he comido, a ver, para que no chille mucho y espante a los animales. Anda que no hacen ruido, qué pesados. Cuando empezaba, digo, tú no chillas más, ven aquí. Pero ¿sabes qué? Lo peor de todo es que no te lo señala para ir a... Sí, sí te lo señala. Tú al oso le das clic al izquierdo y en el mapa este te dice dónde está, por lo menos a mí sí. Lo que no te, lo que tú no puedes llamarlo con reclamo, pero sí te los marca donde están, con una zona redonda en el móvil. Ah, no, a mí no. A mí no tampoco, Cuando chilla, no. Pues a mí sí. Ah, porque tienes más nivel de oso, a lo mejor. Pues puede ser, yo sé, así que no lo sé. Ahí va, mierda. Ah, sí, otra vez. Sí, lo he puesto antes, sí, es mía. Pues a lo mejor porque tengo más nivel, no sé, pero a mí sí que me... A ver, ¿dónde está el que mata yo ahora? Aquí, coño. Vale, a ver cómo queda. Bueno, espectacular, vale, salir. Ahora no me sale la partida. No, voy a crearla ahora mismo, es que tengo que entrar en el single para ponerla. Me encanta tu directo, gracias, Javier de la Cruz. Multijugador, vale, pues vais a poder entrar todo el mundo que quiera, vale, a verlos esto. Frank Games y la contraseña no hay, vale, la creo. ¿Habéis visto en directo? ¿Lo habéis visto vosotros? Que ya a mí me sale un circulito donde estaba. A lo mejor no siempre, no todo cada vez que llama, pero muchas de las llamadas sí que te las deja. Muchas. A ver si es que vosotros solo intentáis una vez, ves que no te la marca y no cada vez que suena. Ah, bueno, vale, vosotros decís el aullido ese que hace de cuando está muy cerca, que hace muy seguido, ¿no? Creo cuatro veces seguidas, sí, a ver. Sí, entonces esas no, las que te marcan son las otras. No, las huellas sí, me las agarra y todo. No, me refiero el otro sonido. Es que hace dos sonidos el oso. Hace un sonido que hace que se tira como 5 o 6 veces seguida haciendo lo mismo. Ese no te lo marca, pero luego el otro que hace sí. Eso no cambia. Mañana no, el viernes, Marcos. El viernes se estrena. A ver, esperemos que esté muy guapo. Tengo una gana ya. Mirad el alce. Qué bonito queda. Ay, yo no encuentro tu partida. Pues recarga, tiene que aparecerte ahora. A ver si es que lo he hecho mal. Cierra y vuelve a abrirlo. No. Vale, yo ya la tengo. Aquí no está ciervo, mira qué chulo, A la caseta de abajo, ¿no? A ver, nada, no, yo te digo, en la de abajo, sí. Y el bisonte ahora que queda espectacular. El bisonte queda espectacular, a mí me encanta cómo queda el bisonte de arriba.
¿En dónde está? ¿En la primera o en la segunda? La de abajo. Ok. Se va. Es un guapiti. Y si des clic derecho, dice la puntuación y dónde lo maté. Farmi mañana por la tarde. Qué chulo. Porque, pero has comprado la caseta y no tienes que la caseta comprar, Federico, por eso no te sale. A ver, este. Todo rojo. Rarity Gray. Este. Común. Este, común. 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 Ahora tienes que entrar a la caseta, Home y todo lo demás, ¿vale? Mira, ya te has conectado. Sí, todavía terminando ahora. Estoy entrando. Perfecto, y mes también. Mira, me la gané en el aire. Ahí, todo el mundo entramos ahí a ver los animalitos que tenemos aquí disecados. Ya, vamos a llenar esto hasta arriba. Mira, un ganso tenía que haber disecado el otro día. Se nos olvidó, Joma. Un pato que diga. Ah, el pato. El mío. Me he hecho sangre y todo, joder. Voy a ir entrando a la caseta. No sé si cabremos todos, pero bueno, vamos saliendo y vamos entrando. Te deja tres, ¿no? ¿No? Sí, creo que sí. Por eso, vamos entrando de presa. Ah, vale, esto es, lo han puesto nuevo, creo, esto que estamos haciendo ahora. Pazo pardo. El del boys, joder. Ratón 1 para cambiar la pose del trofeo, ¿cómo? Bueno, va bien. Este es el de hoy, ¿no? El guapiti. Sí. El guapiti de hoy, el que acabo de matar esta noche. El bisonte, aquí tenemos el alce que maté la otra vez. Mira qué ornamenta, ¿eh? El alce, tú. Sí. Bueno. Y hacer los tres. Sí, y hacer borrojo, ahora salimos y entramos más. Y hacer borrojo, que es este. Ah. Vale, vale. No, es que no me dejaba entrar. Sí, este es el borrojo. Y aquí donde irían los patos y demás, hay que me da la chispera. Sí, lo he visto la información. Aquí en la mesita esta. Hay dos solos dentro. No, ahí está Fran también. Dos y yo, tres. Voy para fuera. Dos, está ahí. Para ir saliendo y que vayan entrando los demás. Este le gusta, Mario le gusta mi zorrete gris. El zorro gris que está espectacular. Ah, vale, chete, ya puedes entrar. No. Tienes que darle a la E, chete, en la puerta, para entrar. Ya. Y luego abajo donde pone Fran, ahora sí. Mira, chete, cuidado la espalda, cuidado, chete, que te atacan. Ah, los zorros. Uy. ¿Qué te parece el oso, No la termina de disecar, a ver. ¿Qué te parece mi oso, chete? Está guapo, Este es como dos veces el 1 del 6 del 10. ¿Cómo? Vale, mi mes, ya puedes entrar. ¿Ya? Sí. Y ahora mira este, mira el zorrete, mira qué zorro más raro, gris. Mira, chete. Dale al botón derecho, te pone que es raro o gris. Hey. Mira, pues hay una que nos entra una chica. Sí, de Marbella. Ahí va. Ahí está llena, sí, porque entra Málaga en el aire, sí. Ahí va, que es una chica. Málaga en el aire. Mira, aquí. Para que se haga Joma, a la que se haga Joma, Mex, entras. Sí, yo ya he salido. Ah, pues ya puedes entrar entonces, Mex. Yo estoy fuera. Pero hay otro aquí, ¿quién es? Ah, no, es el chete, perdona, el chete, ¿verdad? Me he confundido. Mi Mex, mira qué chulo. ¿El que pusiste hoy? El guapo. Este es el que puse hoy. Este es de la izquierda abajo. El bisonte está guapo, sí. Chete. El bisoncito. De arriba, guapo. Queda guapísimo con los manos. Y el oso. El oso es impresionante. El oso es impresionante, ¿eh? Como queda. El oso queda, vamos, que flipa. Op. Queda espectacular. Es que no quiero salir yo mes para verte cómo entras aquí. Ahora cuando salga uno, entras tú. Es lo que tienen que optimizar, que puedan entrar más personas, así que... Claro, que no sí, vea. Sí, pero de todas maneras, Joma, Saga y yo hemos estado leyendo hoy que han hecho un montón de arreglos en la sala de trofeos. Ya puedes entrar, Mex. Han apañado la actualización muchas cosillas de los trofeos. Hay que ir a por cabras, pues no tenemos que hacer cosas. No me faltan animales por traer aquí ni nada. Sí, porque yo acabo de salir, a ver, me he escapado antes que me desdice de eso. El cuento de...
Cabiné, un ahí, macho. A ver, en lo alto. Este es Mex. Mira, Mex, lo que tenemos aquí. Regalo para ti. Lo que te gustan tus amigos, míralo ahí. Cuando meta mi medita. Ponte ahí, Mex, que está buena foto. Ponte ahí. Ponte mirando para acá. Ahí, quito. No, un poquito más para tu izquierda. Un poquito, pero poco. Un paso. Un paso más. Cuando meta mi de mí, cerebro. Quito. Fotito. Nuestro Mex con su amigo el oso. El directo a las 7:30 mañana. Javi. Sí, es para aquí. Ya está. Y este es el que ha matado hoy, Mex, este de la izquierda. A ese sí se acerca el Mex, a ver. A ese oso sí se acerca. Y mira el de arriba, ¿eh? El bisonteo, Mex, qué guapo el de arriba, ¿eh? Ahí a la izquierda, encima del alce, míralo, qué chulo. Con los cuernos, mira qué chulo queda. No, pero el alce este está. Sí, sí, pero mira este oso, mira este zorro. Mira el que más me gusta de todos los que tengo es el zorro. Así tenía uno. Okay. Dice la Vero, la Fran ahí farando el Salón de la Fama. Hombre, esos que no habéis visto, los que me han hecho antes. Ya qué guapo, ¿eh? El zorrete, no me digas que no, gris. El de Marbella. Está guapa la sala, ¿ves? Gracias, un saludo para. Muy guapa está. Y este es mi ciervo rojo, que también está chulo, mira, ¿no? No, aquí se vería guapo un zorro ártico. Sí, es que va a ir a matar un zorro ártico, patos, de todo. Cada directo voy a por un animal, me es diferente. Primero que le pegué un zorro ártico con una 300 a 1500 metros de distancia. Y luego nada más vi toda la manchota así de sangre ahí en lo blanco. Lo blanco. Y ya sabes, el doctor que dice, recuerda que no sé qué. Que no dispares con el calibre no adecuado. Sí, es una vergüenza que no. Oh, chihuahuas, me emocioné, lo vi, no tenía con qué dispararle ya. Así que nada, chavales, vamos a acabar el directo de hoy. Lo vamos a acabar con nuestro despidiendo a nuestro amigo Chete. Muchas gracias, Chete, por haberte venido a ayudarme a que la reserva se mantenga. Vale, a ti, Fran. Y adiós, hasta mañana, chicos. También con nuestro amigo Joma, como no. Pues muchas gracias a ti, y a nuestros YouTube espectadores por vernos y que se hayan divertido como cazamos también. Ahí está, también con nuestro amigo Cautri Mes, como no, con nuestro mexicano loco. Muchas gracias, Mes, por haber estado por aquí. Hombre, muchísimas gracias y un saludo a todos. Recuerden, próximo viernes, gran lanzamiento de Hunter Simulator a través del canal de Fran Games y Big Ben Studios Interactive. Así es que sigan el canal, sigan las redes sociales y recuerden que las mejores cosas en la vida siempre, siempre son gratis. Ahí está, y también como nos despedimos con nuestro amigo Malagán en el aire y nuestro amigo Isma, que se había conectado también. Así que muchas gracias también a todos vosotros por apoyarnos. Y lo dicho, chavales, nos vemos mañana con más farming y más caza por la noche, ¿vale? Chavales, hasta mañana, chao, chao. Adiós. Adiós.